Good morning, dear brethren. Morning. Dios les bendiga grandemente esta mañana. God bless you this morning greatly. May honor and glory be given to God or Lord. El tema que quiero compartirles esta mañana. The topic I want to share with you guys this morning. Es uh, el justo florecerá como la palmera. The righteous will blossom like the palm tree. Ahí donde leía nuestro hermano en uh, Salmo 92 versos 12 al 14. There where our brother was reading uh, on Psalms chapter 92 verses 12 to 14. Dice así. It says, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. They are planted in the house of the Lord, they flourish in the court of God, of our God. Aun en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. They still bear fruit in old age. They are, they are ever full of sap and green. Cuando leí este pasaje, lo primero que vino a mi mente fue que por, eh, ¿por qué el Señor no dijo el flus, el fruto, el, perdón, el justo florecerá como la manzana o como el durazno o como el aguacate o como la naranja? When I read this passage. The first thing that came to my mind was, why the Lord did not say, the righteous shall flourish like an apple, like a peach, like an avocado, or maybe an orange." <laughs> bueno, la verdad es que el señor que creó esta planta supo por qué el creyente debe de florecer como la palmera. Well, the truth is that the Lord who created this plant. Knew why the believer should flourish like the palm tree. El, cre el creyente nació para florecer. The believer was born to flourish. Nació para ser longevo en el ámbito espiritual. He was born to be long life in the spiritual re realm. Nació para permanecer firme y sólido en medio de todos los tiempos. He was born to remain firm and solid in the midst of time. Nació para ser distinto. He was born to be different. Pero sobre todo, nació para dar muchos frutos. But overall, he was born to bear many fruits. Así que nos hará muy bien, hermanos, estudiar esta comparación bíblica. A la luz del deseo de Dios. So, it will do us very well, brothers, to study this biblical comparison in the light of God's desire. Veamos las, las distintas razones por las que Dios nos trae a la memoria este salmo. Let's look at the different reasons why God reminds us of these psalms. ¿Qué significa florecer como la palmera? What does it mean to blow like, uh, like the palm tree? Florecer como la palmera, hermanos, es ser distinto a los demás. Flower like the palm uh, is to be different from uh, others. En los países tropicales, donde mayormente crece esta planta, nadie puede distinguir en la distancia a los demás árboles como pasa con la palmera. En los países tropicales donde esta planta mostly crece, no one puede uh, distinguir the los trees árboles en la distancia, como ocurre con el palm tree. Bien puede el viajero recrear su vista al ver los árboles por un largo rato sin notar la diferencia, pero si en medio de esa vista panorámica aparece una solitaria palmera, pronto notará la diferencia. The traveler may well recreate his sight and see the trees for a long time without noticing the difference. But in an only palm appears in the middle of the panoramic view, just one, he will soon notice the difference. Sabrá que ella es diferente en sus hojas largas, su tallo esbelto y sus frutos. You will note that. Uh, she is different in, in, in its long leaves, its uh, slender stem and its fruits. La palmera es símbolo de hermosura, donde crece y como crece. The palm is a symbol of beauty, where it grows and how it grows. Cuando afirmamos que el creyente debe florecer como la palmera, Estamos destacando una de sus más distintivas características. When we affirm that the believer must flourish like the palm tree, we are highlighting one of his most distinctive characteristics. I'm sorry. En cuanto a sus hojas, el creyente debe ser una sombra para los que viven la inclemencia de un mundo que los asedia con su fatiga y su cansancio as for it lives the believer must be a shadow for those who live in inclemency of the, of a world that besides them with uh, their fatigue and fatigue debe mantenerse como un tallo recto erguido Frente a todos los demás. It should be kept as a straight red steam in front of everyone else. Su so, distinción no es símbolo de orgullo o arrogancia. Más bien es la característica de su santidad. Por la clase de vida que representa. His distinction is not synonymous... With pride or arrogance, rather, it is the characteristic of holiness for the king, for the kind of life uh, he represents. El creyente debe ser distinto en medio de los demás árboles de este mundo. The believer must be different in the midst of the other trees of this world. Su conducta. palabras, acciones, como un auténtico creyente. His behavior, words, and actions, he is a true believer. La credibilidad de mi testimonio ante los demás es el Evangelio que muestro. The credibility of my testimony before others. Is the possible gospel that I've been preaching? Es lo que los hombres califican o descalifican. Y la pregunta es: ¿somos distintos? It is what men qualify or disqualify. And the question is: ¿are we different? Florecer como la palmera es tener profundidad. Flower as the palm is uh, to have dipped. Lo que caracteriza las raíces de la palmera es que son delgadas y alargadas y llegan a medir entre 2 y 6 metros de largo. What characterizes the palm roots is that they are thin and elongated and measure between 2 and 6 meters long. Yo no sabía esto. I did not know this. Y por ser considerada una planta en lugar de un árbol, algunas de sus raíces pueden agarrarse sobre la superficie de manera que eso la hace más fuerte contra los vientos. And because it is considered a plant instead of a tree, some of its roots can. cling to the surface, so that it may, makes uh, make it strong against winds. He visto palmeras que se doblan completamente en una tormenta. Sometimes I see uh, palm trees that uh, bend a lot, completely, in a, in a storm, during a storm. Pero luego regresan a su posición que deben de estar, but then... They become back to their position they should be. Yeah. Yeah. Esto eso hace que esta planta sea única en su profundidad. That makes this plant unique in its depths. También me ha tocado ver árboles que están grandes y frondosos. I also uh, see some trees that are big and very amazing. Y con una tormenta son arrancados y las raíces quedan expuestas en el aire. And with uh, some winds they uh, fall down and the roots came up um, visible to everyone. Lo que es notorio de las raíces de la palma es que siempre van buscando la humedad y van escarbando hasta encontrar el agua que le dará el sustento a su tallo. What is notorious of the roots of the palm is that they are always looking for moisture and digging until they find the water that will support their stalk. De esta manera sus raíces le permiten una gran altura, capaz de soportar grandes vientos y enormes tempestades. In this way the roots allow them a great height capable of withstanding great winds and enormous storms. Podrían, podrán moverse de un lado para otro, pero permanecen intactas, resistentes por sus mismas raíces. They may uh, move from one place to another, but they remain intact, resistant by their very roots. No sé si algunos recuerdan cuando el tsunami en Japón I don't know if many of you remember when the tsunami in Japan. Solamente una palma quedó en la playa. It was just this picture with only one palm tree in the beach. Todas las casas, todos los árboles, todo lo que había ahí, all the houses, all the trees, everything that was there, fue barrido totalmente. It was banished totally. Pero esa palma permaneció ahí. But that palm was just right there. Con el paso del tiempo terminó por secarse. With the paso of the time, uh, this palm tree fell down. Pero en su lugar construyeron una de cemento como un símbolo de resistencia y de esperanza. But in their place they put a concrete one, with a, with, as a symbol of uh, resistance. Esto nos indica, hermanos, que de igual manera el creyente debe profundizar, buscar el aliento y el agua de la playa. This indicates that, in the same way, the believer must go deeper looking for food and the water of the world. El agua de la palabra, perdón, no era de la playa. De la playa. The water of the world. El asunto es que nada es más vulnerable. al ataque del enemigo que un cristiano sin raíces. the point is that nothing is more vulnerable to the enemy attack than a christian without roots. En esto, en esto debemos saber que las raíces del creyente son sus firmes convicciones. in this, we must know that the roots of the believer are his firm convictions. No iremos muy lejos si no tenemos raíces profundas. We won't, we won't go far if we don't have deep roots. Que no seamos superficiales, mis amados. May we not be superficial, my beloved. Florecer como la palmera es crecer siempre. Flower like the palm is always growth, always. Crecer en todas partes, grow anywhere, everywhere. No importa dónde estés colocada, la palmera siempre va a crecer. No matter where it placed, the palm tree will always grow. No es tan delicada como algunas plantas que necesitan de un buen ambiente y una buena fertilización para crecer y lucir bellas. It is not as delicate as some plants that need a uh, Good environment and good fertilization to grow and look beautiful. Creanme, lo he tratado varias veces. Believe me, I will try several times. Cada planta que siembro por alguna razón no crece, se seca. Every plant I put on ground does not grow, it dries. You have to pull it and put it in the trash. Pero esta planta tiene la capacidad de crecer en, terreno, en terrenos perdón, arenosos, en ambientes inhóspitos, como es el caso de los desiertos. This plant has the peculiarity to, of growing in sandy soils, in inhospitable uh, environments, such as deserts. Mientras más templadas sean las temperaturas, la palmera siempre crece. The warmer the temperatures, the palms always grow. Y esto es interesante. And this is interesting. Cuando Dios hizo esta planta y la comparó al creyente, nos estaba enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables. When God made a, made this plant and compared it to the believer, He was teaching us the importance of the spiritual growth despite unfavorable circumstances. Se conoce por la experiencia de muchos creyentes que su más notable crecimiento ha sido cuando han estado en las más difíciles circunstancias. It is known from the experience of many believers that their most notable growth. Has been when they have been in the most difficult circumstances. Nacimos para crecer en todo momento y en todo terreno. We were born to grow at all times in an all terrain. Crecer sin aceptar injertos. Grow without accepting grafts. Cuando hablamos de la palmera, Nos sorprende el hecho de que ella no puede ser unida a otros árboles. When we talk about the palm tree, we are surprised by the fact that she cannot be attached to other trees. Hasta ahora no se ha logrado este milagro. So far, this miracle has not been achieved. Eso significa que ella tiene, ella tiene vida en sí misma. That means that she has life in herself. No hay manera de hacer un híbrido de esta planta. There is no way to make an hybrid of this plant. Amen. ella ella rechaza en su cuerpo la presencia de otra cosa que no sea lo que ella misma es y produce. She rejects in her body the presence of something other than their, uh, than what she uh, herself is. And produces. No es acaso esto interesante? Isn't that, uh, isn't this uh, interesting? El cristiano también posee una naturaleza que no admite un injerto. The Christian also has uh, a nature that does not admit a graft. Él debe crecer. Sin las mezclas que ofrece esta vida, he must grow without the mixture that this life offers. Si se va a distinguir, tiene que crecer como es distinto a los demás. If it's going to be distinguished, it has to grow as it is different from the others. la biblia dice, hermanos, en la segunda carta a los corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, que no debemos injertarnos con un yugo desigual por nuestra propia naturaleza. la biblia dice en 2 Corinthians capítulo 6, versos 14 through 18, que no debemos insertarnos con un yugo desigual por uh, nuestra propia naturaleza. Esto se llama crecer sin mezclas, crecer sin ataduras a nuestro lado. This is called growing without mixtures, growing without ties to our side. Cuando el creyente se une en cualquier yugo desigual con el incrédulo, pronto descubre la inco incompatibilidad de dos naturalezas. When the believer join it, joins in. Any unequal joke with the unbeliever, he soon discovered the incom incompatibility of two natures. Yeah. Debemos crecer cuidando el corazón. We should grow by caring for the heart. Una de las características sorprendentes de la palmera es donde tiene su corazón. One of the amazing characteristics of the palm tree is, is where it has uh, his heart. Su corazón es blanco y está arriba, en lo alto. His heart is white and high above. Desde allí salen las hojas. From there, leaves, uh, leaves the leaves. Ha notado que las hojas de las palmeras no están a la mitad, en la mitad o abajo, así pues sus flores y sus frutos están bien arriba, donde no pueden ser atacados. Have you noticed that the palm leaves are not in the middle or on the bottom? Thus, its flowers and fruits are high up, where they cannot be attacked. Así que una de las primeras cosas que debemos decir es que esta planta morirá de todo menos de un infarto al corazón. So, one of the first thing we must say is that this plant will die of everything but a heart attack. Una de las cosas que nos pide siempre la palabra es que el corazón sea guardado más que todas las cosas. One of the things that the world always asks us for for is that the heart be say more than all things. Si el corazón es afectado, el crecimiento se paraliza. If the heart is affected, growth is par paralyzed. De modo pues, que aprendemos que el corazón del creyente debe estar siempre arriba lejos de todos los ataques pero a su vez que debe estar en una posición que beneficie al resto de su cuerpo so then that we learn that the heart of the believer must always be above far from all attacks but in turn you must be in a position that benefits the rest of your body un corazón sano Produce un creyente sano, robusto, saludable. A healthy heart produces a healthy, robust, and healthy believer. ¿Dónde tiene su corazón? ¿Where do you have your heart? Florecer como la palmera es dar fruto siempre. Flower as the palm is to. Fruit always. Se ha dicho que la palmera puede producir hasta 360 productos más que los derivados del petróleo. It has been said that the palm tree can produce up to 360 products more than the petroleum products. ¿Cuáles son? No me pregunte, yo no sé. Which ones are? I don't know, don't ask me. Eso lo hace única en su tipo. This makes it one of, of a kind. Ya a los cuatro años está produciendo y puede llegar fácilmente hasta los 200, 200 años produciendo frutos. Already at four years is producing uh, fruits and can easily reach up to 200 years bearing fruits. Y lo que sorprende de esta planta. Es que sus mejores frutos se dan en su vejez. And what is surprising about this plant is that its best fruits occur in its old age. Se dice que cuando esta planta llega a los 80 años, su fruto es mucho más dulce y apetecible. It says that when this plant reaches the age of 80, If fruits are much sweeter and more pala palatable. Palatable. Thank you. <laughs> no pasa lo mismo con otras plantas porque cuando van envejeciendo sus frutos son más pequeños e incluso pierden su sabor. The same does not happen with other plants because when they They age, their fruits are smaller and lose the flavor. Matthew Henry, el comentarista, lo dice así: Los últimos días de los santos son a veces sus mejores días y su última obra la mejor. La perseverancia es prueba, es prueba cierta de sinceridad. Matthew Henry, the commentator, said, said it like this The last days of the saints are sometimes their best days, and their last work the best. Perseverance is true proof of sincerity. ¿Por qué es tan importante esta característica? Why is this feature so important? ¿Por qué, la ¿Por qué la palmera no deja de dar frutos? Why does the palm never fail to bear fruits cuando uno lee el capítulo 15 de Juan pronto descubre el desafío de Jesús respecto al asunto de dar frutos When one reads chapter 15 of John he soon discovered Jesus challenge regarding the matter of bearing fruit lo crucial del texto y las palabras más duras son cuando jesús dice: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, verso 2. The crux of the text of the uh, hardest word are, are when Jesus said, Every branch that does not bear fruit in me will take it away, and everyone who bears fruit will cleanse it so it may be bear more fruit. John chapter 15 verse 2 So me pregunto a la luz de esto estoy dando frutos siempre I wonder in light of this am I always bearing fruit Estará agradando a Dios porque en todo adorno mi vida cristiana llevando frutos Will I be pleasing God because in every Adormen my, my Christian lime bearing fruit. Si el justo florece como la palmera, es porque lleva fruto. Si no, no es justo. If the juice blooms like the palm, is because it bears fruit. If not, it is not fair. ¿Quieres ser como en la palmera? Pues de frutos. Want to be like the palm tree bring fruits. Por último, as last one, florecer como la palmera es símbolo de victoria. Flower as the palm tree is a victory symbol. En el contexto cristiano, las palmeras son recordadas en lo que conocemos o se conoce en la escritura como el domingo de ramos. When Jesús entró a Jerusalem. In the Christian context, palm trees are remembered, and it's so-called uh, uh, palm tree, Palm Sunday. It is when Jesus came through Jerusalem. De esta manera, la palmera ha llegado a ser una simbología que representa el triunfo en la defensa de la fe. In this way, the palm tree has become a symbol that represents the triumph of the defense... In the defense of the faith. Se conoce por la historia de muchos mártires a quienes se les representaba con una palmera como símbolo de su triunfo contra la muerte. It is known by the history of many martyrs who were represented with a palm branch as a sign of their triumph against death. Son muchos los países. Que han hecho de la palmera su símbolo de victoria, de progreso y belleza. De modo que no es extraño que en lo que refiere a nuestra fe cristiana, la palmera ocupe un lugar de preponderancia. There are many countries that have made the palm their symbol of victory, progress, and beauty. So it is not strange that in regard to our Christian faith, The palm occurs ocup, occupies, I'm sorry, a place of preponderance. La entrada triunfal de Jesús por las calles de Jerusalén estaba alfombrada por las palmeras de los que cantaban Hosana al que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 21 verso 9. The triumphant entrance of Jesus through the streets of Jerusalem was Uh, carpeted by the psalms of, the, of those who sung Hosanna to the one who comes in the name of the Lord. Matthew chapter 21 verse 9. Jesús no rechazó los vítores y las alabanzas que vinieron de su pueblo. Aquella era su entrada triunfal, aunque en ese triunfo estaba su muerte. Jesus did not reject. The cheers and praises that came from his people. That was his triumphal entry. All through, in that room was his death. Pero el símbolo fena, final de la de victoria que nos ofrece la palmera es cuando Juan tuvo la visión celestial y en era, en ella miró una gran multitud, dice la escritura, la cual nadie podía contar. De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está centrado en el trono y al Cordero. Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 10. But the final symbol of victory. That the palm tree offers us is when John had the heavenly vision, and in, and in it he looked a great multitude, which has no one uh, called count of all nations and tribes and people and languages who stood before the throne in the presence of the Lamb, dressed in white clothes and with palms. In, the, in his hands and they cry with a loud voice saying salvation belongs to our god who sits in the throne and the lamb and to the lamb revelation chapter 7 verses 9 through 10 so como conclusión hermanos so as a conclusion este texto también habla del árbol de cedro A quien el salmista relaciona con la vida del creyente y lo menciona en la casa del Señor, plantados en la casa de Jehová, como para decirnos que el real crecimiento del, cre del creyente no puede estar fuera de la casa del Señor. This text also speaks of the cedar tree to which the psalmist relates to the life of the believer. And mention it is in the house of the Lord, planted in the house of uh, Jehovah. And it, it tells us that the true growth of the believer cannot be outside of the house of the Lord. Que su vida florece, da sus frutos, y se mantiene sólida para ser bendición de otros. That his life flourishes bear fruits and remain solid to be a blessing to others. Spurgeon commented esto diciendo, El hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba, en una columna erecta sin una sola rama. Spurgeon commenting uh, on this saying, The Son of God Flourishes like a palm tree that pushes all its power upward in a red column without a single branch. Es un pilar con un glorioso capitel. It is a pillar with a glorious capital. No crece hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que envía toda su fuerza hacia el cielo y da su fruto tan cerca del cielo como sea posible. He does not grow to the right or to the left, but sends all his force to the sky and bear, bear fruit as close to heaven as possible. Por eso, si tú quieres florecer como la palmera, date cuenta de que necesitas entregarle tu vida al Señor desde este mismo instante. Therefore, If you want to flourish like the palm tree, realize that you need to give your life to the Lord from this very moment. Creer, arrepentirse, confesar su nombre, bautizarse y ser añadido a la iglesia para que puedas crecer como una palmera. Pues el Señor te dará el Espíritu Santo y él te hará fuerte. Believe, repent, confess His name, be baptized, and add it to the sure, so you can grow like a palm tree. For the Lord will give you give, will give ah, sorry. For the Lord will give you the Holy Spirit, and He will make you strong. Amen. Dios les bendiga, hermanos. May God bless you. 가. <목소리>